Minervino di Lecce se encuentra en el sur del Salento, a pocos kilómetros al sur de Otranto. El territorio forma parte de la Unión de Municipios de la Costa Oriental, junto con Ortelle, Castro y Santa Cesarea Terme. Entre sus tierras hay numerosos testimonios megalíticos, un legado monumental de la presencia permanente del hombre desde la era de los metales. Sugestivo es el campo que se extiende alrededor de la ciudad, ramificándose en densas parcelas de olivos hacia los pueblos de Specchia Gallone y Cocumola. Las extensiones verdes, caracterizadas por exuberantes y antiguos monumentos arbóreos, son la síntesis evidente de la economía del pueblo, fuertemente ligada a la vocación agrícola, en particular en la producción de aceite, vino y productos de cereales. La arquitectura de la civilización rural se divide en el campo de Minervino y se expresa de hecho en los encantadores muros de piedra seca construidos a lo largo de los siglos por las manos de los agricultores locales. En este encantamiento es fácil encontrar las pagliare, edificios típicos del Salento, construidos para almacenar herramientas agrícolas o como un sistema de alojamiento durante los meses de verano. Las maravillas y curiosidades continúan también en la costa este, donde se encuentra la Torre de la Costa Minervino, ubicada en la provincia de Otranto, Santa Cesarea Terme. La torre fue construida en el siglo XVI a expensas de la antigua Universitas de Minervino, durante el reinado de Carlos V de Habsburgo, hoy un destino para muchos turistas y curiosos que buscan espectaculares fotos de paisajes. Minervino di Lecce es un pueblo por descubrir, pero también por saborear. De hecho, la tradición agrícola se combina perfectamente con la innovación enológica y culinaria, gracias en particular a las excelentes bodegas que animan la zona, reconocidas y apreciadas por su valor por importantes estimadores italianos y extranjeros. La espontaneidad de los lugares y el talento para la recepción hacen de Minervino un pueblo encantador, embellecido con importantes monumentos históricos y artísticos y, por supuesto, por la amabilidad de los habitantes y la profesionalidad de los operadores turísticos.